Trending News, noticias que son tendencia. Esto es Trending New New News. Trending News, noticias que son tendencia. Hola familia, muy buenas noches. Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a Trending News. Nochecita a gusto. Tenemos información de los espectáculos, la frivolidad de la vida. O sea, los espectáculos, los famosos, pues un poquito para, para variarle, ¿verdad? Para variarle un poquito, aunque sea, oigan, ¿cómo están ustedes? Feliz noche para todo mundo, soy Monique, les saludo de verdad como siempre con el gusto que me da conectarme con ustedes para compartir un ratito, un ratito la información. Y bueno, pues en casa Poncho anda malito, muy, muy malito, Él le pegó una gripe terrible, no saben cómo está desde ayer y ojalá que no me contagie, ojalá que no haya contagiadera. Yo por lo pronto estoy tome y tome agua con limón, mucho limón, mucha vitamina C, pues esperando, ¿verdad? De evitar el, el contagio, pero bueno, pues a veces no se puede. Eh, oigan, vamos a ver eh, un poquito de lo que pasó en la audiencia. Hubo audiencia otra vez, ya, ves, ya ven que andan en las audiencias, en el caso pues, de la demanda contra Gloria Trevi, Raquenel y Sergio Andrade en Los Ángeles, California, esta demanda civil interpuesta en su contra por parte de Aline Hernández y de Carla de la Cuesta. Pero antes, vamos a... Ayer ya no pudimos ver, y con esta, este tema tan lamentable de los chicos de Lagos de Moreno, Jalisco, que nos ha ocupado, ¿verdad?, eh, gran parte de las transmisiones, pues no habíamos podido enviarle nuestras condolencias desde aquí al queridísimo flaco Luis Ángel, un hombre muy querido en el mundo de la, de la música, en el mundo del espectáculo, porque es un tipasazo. Y evidentemente, pues ahorita están pasando un momento bien difícil en su familia. Con el lamentable fallecimiento de su hija. Ay, no, qué triste. Imagínense los muchachos disfrutando en la playa, de las playas tan hermosas de Mazatlán, y justamente, pues, esta tragedia ocurrió en esta playa, en la playa Cerritos de Mazatlán, Sinaloa. Pues ellos se encontraban tomando la hija del Flaco, eh, Marifer, con otros amigos, estaban tomando. Y lamentablemente, bueno, se, se metieron al mar. Y pues no es buena idea. Ni siquiera meterte a una alberca cuando andas en la fiesta porque, pues, pierdes el control, es la realidad. El agua con el alcohol no se lleva. Entonces, bueno, lamentablemente, pues no se pudo hacer nada por ella. Y pues qué triste, qué tristes momentos está viviendo ahorita Luis Ángel, su ex esposa, mamá de Marifer, y bueno, toda su familia, evidentemente, sus hermanitas. Un abrazo, un abrazo con todo nuestro cariño al flaquito, y que pronto, pronto Dios le dé consuelo, resignación y mucha fuerza, porque a pesar de que él pues no era el papá biológico, pues la verdad es que siempre se portó como un papá incluso ya divorciado de, de su esposa, él siguió, pues, haciéndose responsable como un papá. ¿eh? y, pues, sí, sí, que lo está pasando muy, muy mal. en fin, pues, qué triste historia, la verdad. qué triste historia. oigan seguramente pasando a otra información, seguramente que ustedes ya vieron este video, que ha causado mucha indignación en redes sociales. los pongo en contexto. Imagínense que ustedes dejan a sus chiquitos, a sus bebés, en el kinder, pensando que las Mises, las maestras, están capacitadas para cuidar bien a los niñitos. Pero resulta que no. Resulta que una de esas maestras, o una de las Mises, pues, ¿verdad? Bastante deschavetada y loca, se disfrazaba y asustaba a los niños. ¿Sí? Se disfrazaba y asustaba a los pequeñitos. Y después de que este video se hizo viral a través de las redes sociales, les clausuraron el changarro. Vean nada más esto. Veanla. Eso disfrutaba ser esta maestra. Esta maestra. Y no les dejo el video completo porque la verdad sí da mucho coraje ver a los pequeños asustadísimos. Y está loca disfrazándose para. Y, y la vimos, o sea, buh, y con su mascarota ahí. ¿Qué le pasa? Yo no sé, de verdad. Y vuelvo a lo mismo que siempre digo. ¿Qué filtros sigue la Secretaría de Educación Pública en este país a la hora de que contratan a un maestro, le dan una plaza para trabajar con pequeñitos? No lo entiendo, ¿eh? De verdad, no lo entiendo, pero clausurado el changarro. Qué bueno, para que se les quite. Miren, si la SEP no hace sus filtros, las instituciones educativas deberían hacerlos. Y sobre todo si van a trabajar este tipo de maestras con niños tan chiquitos, tan chiquitos. ¡Qué horror, ¿eh? qué horror! Pero bueno, vamos a, a, a ver este video que me fascinó ya por otro lado. Están las flans en concierto y el video se está viralizando porque está súper lindo. Y, y todos coincidimos, creo, en el punto de cuando los artistas son lindos, son amables y son humildes con sus fans, con la gente que va y paga un boleto para verlos. Me encantó que subieron al escenario a un chico, bueno, no sé qué tan viejo sea este video en realidad o qué tan nuevo, pero me lo encontré en las redes sociales y me fascinó. Véanlo, véanlo y okay, Arturo, entonces nos vamos con esto, tú te pones atrás para que copias los pasos, vamos a ver ah, si es cierto, si sí, se lo sabe todos entonces te pones a la dicha, ok, Pico va, miren qué divino él, vamos a quitar un poquito la música, pero véanlo, o sea, se sabe la coreografía completa de las flans, Sí, sí es reciente el video, ya vi si sí, es reciente. La chica que está atrás es corista. Pero vean qué padre el chico. Mírenlo, mírenlo. Ay, divino. Qué lindo que los artistas sean así con sus fans. Eh? Evidentemente no pueden subir a todo el público al escenario o a todos los que quieran subir. Pero con que suban a uno que finalmente representa a todo el público, pues está padrísimo. Mírenlo, mírenlo. Ahí lo amé. ¿eh? Está increíble, increíble todo. La actitud de ellas, lindas, sencillas, generosas con su fan y él, mega fan de las fans. Véanlo, véanlo. Wow. Chicas, ¿quién se sabe las coreografías de Flans? Qué grupazo, ¿no? Lástima que Ivón dijo, no, 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 yo ya no. Ay, ustedes este, sigan con sus giras. Ivón, que se retiró de la música, vive aquí en, en Playa del Carmen, si no me equivoco, y se dedicó a la pintura de lleno pinta muy bonito, muy, muy bonito. Y, y bueno, vean nada más esto, qué belleza, ¿eh? Digo, tampoco es que las coreografías de flans este, sean una cosa difícil, dificilísima, ¿no? Pero aprenderte exactamente los pasos, en qué momento van y cuándo cambia, y vean la energía del chico. Ay, no, lo amé y amé a las flans. Qué lindo que los artistas sean así con su público. ¿eh? Bravo, bravo, Ilse, bravo, Mimi, qué lindas ustedes, qué lindas ustedes. Oigan, pues vamos a, a saludarlos primero. Vamos a saludarlos y ahorita nos vamos con. ¿Qué pasó con Sergio Andrade? El juez ya les dio un ultimátum. ¿eh? Ya, ya, ya. Dijo, a ver, a mí no, ya con payasadas. Y les dio ya un tiempo para que notifiquen a Sergio Andrade. Porque no entendemos si tienen una dirección, al menos una ubicación, ¿por qué no han ido a notificarlo? Bueno, yo creo que les da miedo. Sí, yo creo que a mí me daría mucho miedo. Digamos. Hola Emily Go, ¿cómo estás, hermosa Yusmi? Marilu González, gracias, Helen Sugo, Mari López, nuestro querido Isidro Peña, Coral Rivera, Jolis Enríquez, Marianita O, Isabelita Azad, gracias, Lupita Carranza, mmm, Chío Gómez, eh, ay el gusto es mío, sí, nuestro tercer en vivo el día de hoy, Leona Pergolisi, buenas noches impactada con tantas malas noticias. Sí, por eso dijimos, no, ahorita vámonos con la frivolidad de los espectáculos y que Wendy Guevara, ay, Wendy, ¿se la imaginan de candidata? Ah, pues ahorita les voy a platicar. Sí, ahorita vamos a ver, mi querida Adri Guti, nuestra querida chica enamorada, un abrazo muy fuerte, Noemi Puente, Luz Moreno, Lidia Elizabeth, Sandrita Bonita, Raque Conde, un abrazo muy fuerte, gracias, hasta Tlaxcala. Emma Zambrano, saludos. Señora de Cancún, hola, hola, hola. Sandrita Bonita, gracias. Otro abrazo. Angie Minero, buenas noches. Lista para la información antes de dormir. Yola Favela, aquí presente. Un abrazo. Gracias, Reina del Ángel. Saludos para Poncho Vlogger y Monique, los admiro mucho, son mis favoritos. BTS, Pabet, Foral, muchas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte. Muchas, muchas gracias. Betsy Pau, ¿cómo andamos mi Betsy? Abrazo. Flor Núñez, hasta Ciudad Juárez, saludos. Maru Maldonado también, Ormita Mejía. Gracias, Lulu González. Aquí ando poniendo mi like para la información desde Ecatepec. Muchas gracias, Lulu Bautista. Buenas noches, saludos desde Puebla. Cristi Salinas, Lupita Noé. No me he perdido tus en vivo, te sigo siempre, pero a veces no comento porque estoy trabajando. Lupita Carranza, un abrazo, mi amor, gracias, Cristi Salinas, Dolores Escobar, eh... ah, muchas gracias, mi amor, qué linda. Lili Palacios, saluditos, ¿cómo estás, Lili? Irina Milá adoradísima, gracias, Normita Cortés, Cristi Rico Méndez, saludos. ¿Quién más? Nancy Garza, Emita Zambrano, Cinti la Consentida me aventé tres en vivos en el día estaré escuchando porque hago la cena buen provecho, que le quede muy rica su cena Marisela Nava también, linda noche Chio Aburto eh, gracias ah, que tengas linda noche mi amor, descansa Rosalba Palafox, un abrazo muy fuerte mi vida, gracias, Evelyn Mendoza de nuevo ese fondo eh, Ale Lucio me da tanto gusto ver que estás otra vez, me encanta, soy tan feliz cuando te veo haces a menos mis días, qué linda, aleluya un abrazo muy fuerte mi amor, Dani Ramírez, linda noche, Yolis Enríquez, gracias, Evelyn Mendoza, Zairita Hernández, Ana Roa, Noemi Puente, bueno, vengan, continuamos con la información, fíjense que ayer hubo pachangona, sí, ya ven que Gali había dicho que después eh, de la final de la Casa de los Famosos, lunes por la noche, todos a su casa para que empezara la fiesta. Ahí se generaron varias polémicas, que si estuvieron o no invitadas las amigas de, de Wendy, que si les mandaron la, la invitación o la ubicación de la casa de Gali, finalmente pues que no, que se las enviaron tarde y que mejor se fueron a, su, a la central camionera y se regresaron a León, bueno, todo un show. Pero finalmente pues se debe entender que no es tema de Wendy, porque pues Wendy no es la dueña de la casa ni organizó la fiesta y, y finalmente pues estaban a expensas de que Galilea dijera quién sí y quién no. Pero bueno. Eh, ¿Qué dijo Wendy para empezar? ¿Qué dijo sobre Niurka? Ya vio todo el show que hizo Niurka en las redes sociales. ¿Qué dijo Wendy sobre Mama Niurka? ¿Está enojada con Niurka? Linda y... Pues bueno, ya vi también lo que decía Niurka, pero no hay pedo. Yo amo a Niurka. Yo amo a Niurka, soy su fan y el Emilio, Emilio lo sabe. A mí me encanta Niurka. Ya saben que la Mamá Niurka a mí me encanta, me encanta todo. Dice Linda y... Pues bueno, ya vi también lo que decía Niurka, pero no hay pedo Yo amo a Niurka. Yo amo a Niurka, soy su fan y el Emilio, Emilio lo sabe. A mí me encanta Niurka. Ya saben que la mamá Niurka a mí me encanta. Pues no, no hay problema. No hay problema. O sea que las amigas de Wendy que estaban eh, pues ansiosas por mostrarle a Wendy todo lo que dijo Niurka que ella no iba a ganar, que esto y que el otro. Pues Wendy está feliz porque quiere mucho a mamá Niurka. Vamos a ver un poquito lo que pasó en la fiesta con Galilea. No, de verdad, Gali. Que transmite algo bien chingón. ¡Un aplauso para Gali! ¡Eh! ¡Qué fe ¡Que le vuela, ¡Que le vuelva! ¡Que le vuelva! ¿A qué me a mí? Oh, oh, oh. <laughs> Oigan, se ve que estuvo muy buena la fiesta, ¿eh? Hubo música en vivo, grupazos y todo, muy feliz. Terminaron por ahí de las 8 de la mañana más o menos la fiesta. ¿Eso, mi mamá, era más hermoso? ¿Será que las amigas de Wendy ya están celosas porque Wendy tiene nuevas amistades? Pero es normal. Ahorita es el momento de Wendy, ¿eh? Es la chica top Wendy. Y todo el mundo quiere ser su amiga. Y hoy, bueno, pues ya Gali y Wendy son mejores amigas. Y qué padre, qué bonito. Porque, miren, más allá de si Galilea les cae bien o no a muchos, que a mí me cae de maravilla. Pues la verdad es que es bien linda Galilea, es, es, es bien linda Gali, bien linda. Y se me hace lindo, valga la redundancia, que reciba de esta manera a, a Wendy y a los chicos de la Casa de los Famosos en su casa. Es una gran, gran anfitriona Galilea, es linda persona Gali. Qué bueno que se la pasaron padrísimo. Eso sí, mucho, mucho, mucho trago. y eh, Lupita Carranza comenta, como siempre, apoyándote. Cuando puedo me encanta tu contenido y cómo nos informas de todo. Ay, mi Lupita Carranza, qué bella eres, mi amor. Gracias por tu super mega super donativo, que Dios te lo multiplique. Un beso mi vida. Muchas muchas gracias, gracias. Los quiero mucho. De verdad gracias por su generosidad. Eh, qué horror, pobrecitas criaturas de la mis que asustaba a los bebés. Qué bueno que la grabaron y que se filtró el video. Eso. Es. Imagínense desde cuándo lo venía haciendo. Y entonces en la noche los bebés con pesadillas y las mamás ni enteradas, ¿verdad? De por qué tenían pesadillas los pequeñitos. Eh, Cristi Muñoz dice, está un poco loca, un poco no, mi amor. De remate, mi vida. Lista para pa el psiquiátrico, mi amor. Lista para el psiquiátrico. Pinky, Pinky Towers, hermosísima. Hola, ya me llegó mi paquete, ya me vi. Ay, mi amor, ya te llegó tu ropita, mi pinky. Un beso, mi vida. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Eh, vi el video completo, qué horror, asustando a los niños, Gaby Villa. Gente loca, o sea, ¿cómo le hacen eso a los niños? Qué bueno por pasada de, de, de lista, vea Cristi Salinas? Pero yo no sé, imagínense que ella no fuera la dueña de ese kinder. Pues pasó a molarlos a todos, mi amor, pasó a molarlos a todos. ¿eh? ¿No saben el trauma que le dejan a los pobres niños, Zairita Hernández? ¿Mm? De, dice, de todos sabidos, ¿Qué? Nuevo León no tiene playas y en mis visitas a las playas vecinas me ha tocado hacer tres rescates a víctimas, dice Isidro. Ay, Isidro, pues qué padre que, que tengas esa experiencia de haber salvado tres vidas. Pero luego la gente es muy inconsciente, ¿eh? de verdad. Pita Lu dice: Así yo me aprendí las coreografías de OV7. ¿En serio? Qué padre, qué padre. Eh, Cristi Salinas, saludos. ¿Quién más? Mayrita Cortés, cuídate mucho. Mi hija está triste porque nunca me le, nunca le había dado el bicho y ya le dio. Ojalá no me dé a mí, porque a mí sí, que casi me desvivió cuando me dio. Eh, aunque tenemos todas las vacunas, Mayrita, un abrazo enorme, mi amor. Pues no sabemos si Poncho tiene el bicho, la verdad es que hasta mañana se va a hacer la prueba, y, pero esperemos que no sea eso. Yo espero que no sea eso, pero yo ya empiezo a sentir así como el cuerpo cortado. Entonces me estoy mentalizando para que no sea, para que no sea nada de eso, ¿verdad? Ahí está Ivonne, pregunta coyoteando, no, es una corista, mi amor, es una corista. Ibón vive bien tranquila aquí en Playa del Carmen y no quiere saber nada de flans, ni de las giras, ni de la música, ¿verdad? Irina Milá, qué linda noche familia, hoy te disfruté en vivo, bendiciones, gracias, mi niña preciosa. Maestra Juanita Gale, un abrazo, qué gusto tenerla como todos los días en los en vivos. Gracias, Eta Lima. Abrazos, Guille Gutiérrez. No estoy tan participativa porque no estoy al 100 el sábado. Tuve consulta, tengo unos pequeños que. Tengo muy pequeños los pulmones y muy grande el corazón. Todo el santo día he estado con el oxígeno. Guille, híjole, mi amor, cuídate mucho, por favor. Te mandamos abrazo enorme, enorme. Lolo Jamaico dice: Hola, Lolo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Monique, saludos desde Suazua, Nuevo León. Mándale un saludo a Armandito, nos gusta mucho tu programa. Hola chicos, Lolo, hola Armandito, gracias a los dos, qué lindos, muchas gracias. Eh, apoyemos con likes, dice Marce Martínez. Oigan de veras, son bien poquitos likes, ándenles, no sean así. Un like, así, dedito arriba, dedito arriba, gracias. Cuando me dio el bicho la segunda vez, fueron muy pocos síntomas, Pitalú. Eh, gracias Ceci Lagunas, gracias Raque, Raque Trending. Hoy me aventé tus tres en vivo, muchísimas gracias. Hola Isabel, Isis Nostradamus, yo tengo el bicho, tengo seis días, híjole, y tienes todas las vacunas. Un abrazo hasta Monterrey, que te sea leve, mi amor, y, y, y que estés bien muy prontito. Minerva Benito, saludos, es el tercer programa y dando like. Muchas gracias, Mine Preciosa. Cuando me tocó estar en Televisa muchas veces obligaban a Galilea a hacer uh, las fiestas en su casa. A veces ella sí quería, pero otras no. ¿Crees que esta vez la hayan obligado? No, yo esta vez la vi muy contenta, muy contentita, eh, porque ella fue la que propuso, ¿verdad? Fiesta en su casa. Y la vimos muy feliz, muy feliz en la fiesta. Acá en Estados Unidos hay un repunte del bicho Irene eh, Nevarez. Fíjense que también en México. ¿Se acuerdan que desde hace qué será? Como un mes más o menos, un mes, mes y medio, empezó nuevamente la gente a pedir que otra vez usaran el cubrebocas. La Universidad Autónoma Nacional de México también empezó a recomendar nuevamente el uso del cubrebocas. Y decíamos, no, pues no creemos, no creemos, pues vean qué horror. Ay, Monique, dice Leona, a mí me dio el bicho en julio. Empecé con escalofríos, temperaturas y algo en la garganta que nunca había sentido. En el fondo uno se da cuenta que no es una gripe normal. Renacimiento cósmico. Eh, Monique, un pedazo de jengibre molido, una taza. Siempre le hago su té de jengibre, aunque no le gusta, ¿verdad? Siempre le hago sus, sus té de jengibre, pero hoy se me acabó el jengibre hasta mañana que voy a comprar mi botezote, porque lo venden ya molido entonces es súper práctico solo calientas el agua, le pones la cucharadita y, pero si no también el jengibre en raíz eh, lo que sea es igual, ¿verdad? ¿qué más dice? un té de jengibre, un ataque lo cuelas, repites el proceso tres, básicamente se desintegre que, no, no se le pone nada al té de jengibre eh, no le pongan ni miel, ni limón nada, porque pierde todas sus propiedades, el jengibre Debe ser solito, solito es solito. En esta casa siempre hay jengibre, pero pues ya se nos terminó. Entonces, sí, nunca le pongan nada al jengibre. ¿eh? Si es que quieren, vaya, que, que, que les haga buen efecto. Bijuham a la gente la salvan y ni agradecen. Mi papá aprendió a nadar contra corriente para salvar vidas y salvó muchas, y la mayoría ni las gracias le daban. No era salvavidas ni esperaba nada a cambio. Pues es que en ese momento, imagínate, ¿no? Yo creo que la gente está en shock pero pues eh, yo creo que él se quedó con eso de haber salvado a mucha gente y, y aquí el tema es hacer las cosas sin esperar que te agradezcan mi amor para que no te decepciones sabes básicamente por eso para que no te decepciones mis mejores vibras para ti para tu esposo cancelo 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 C. Soto, mi amor yo también ando cancelando todo el día anita roa un abrazo uh, quién más caracola saludos presente como siempre un abrazo caracola abrazo fuerte fuerte Aquí en Cuernavaca, Morelos, ya hay varios con el bicho. Acuérdense, no digan la palabra, por favor, pónganle bicho, porque si no, los algoritmos que son bien sensibles aquí. té de árbol de limón. Yo tengo la pieza de jengibre, así lo pongo para el. Té. Sí, le, lo lava súper bien, porque acuérdense que es raíz y es muy sucia. Entonces le quitas todo, este, la pielecita y lo cortas en trocitos, mi amor, y lo pones. Yo lo que hago es que normalmente hiervo de jalón uno o dos litros para estarlo tomando como agua de, de día. Así, normal, estamos todo el día toma y tome, sin ponerle nada. Hay gente que le pone azúcar, por el amor de Dios, no hagan eso, no hagan eso. Ahí de Moreno, buenas noches. Eh, Dios los bendiga a todos en tu programa igualmente, mi amor. Dios nos bendice a todos. Muchas gracias. Rubí Galván, apenas me estoy conectando, estaba partiendo mi pastel de cumpleaños, pero sin dejar el vicio de lado. O sea, tú. Ay, mi querida Rubí, happy birthday, mi amor. Muchas felicidades. Que tengas un año espectacular. Que todos tus deseos se cumplan este año. Te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño. Rubí Galván, que está de cumple. Muchas felicidades, mi amor. ¿Quién más? Té de árbol de eucalipto, jelly almendaris, gracias. Pita Lu dice, me funcionó el té de manzanilla con limón y miel pal bicho. La manzanilla sí, es así, el té de limoncito. Eh, eso sí les podemos poner tantita miel, ¿verdad? Este, pero al jengibre no, no, porque pierde, le quitas todos sus, sus nutrientes. De hecho, yo lo que hago es que al huevito le pongo también jengibre en polvo. Ahí al caldo, a todo lo que hago, le pongo un poquito de jengibre. Eh, ¿Quién más anda por aquí? Enrique Díaz Fajardo dice: Ya cancelé VIX. La serie de Gloria Trevi es una porquería. Así lo dice Kike. ¿eh? Está buena para la gente que quiere dormir y muy confusa. Bueno, vamos a entrar, vamos a entrar en materia. Ah, no, espérense, vamos a terminar con Wendy. Estamos con lo de Wendy. Ahorita ya nos vamos de lleno con Gloria Trevi. Porque a Wendy. Pues resulta ese ser, ¿verdad? Resulta y resalta, resulta y resalta, que a Wendy la quieren de candidata, la quieren meter a la política. Yo la verdad es que espero que Wendy se ría de estas propuestas y que por favor no les haga caso, porque entonces sí va a perder mucho cariño, va a perder mucho, a mucho público. ¿Cuántos famosos se han metido a la política? ¿Cuántos famosos se han dejado embaucar por los partidos políticos? Y ahí los andan poniendo de candidatos para diputados, para senadores, para alcaldes, para, ah, para presidentes municipales, para gobernadores, para, para lo que se les ocurre, los ponen de candidatos. Y terminan decepcionando. Entonces pierden lo que ya tienen el cariño de la gente por meterse a la política, porque no tienen ni la preparación, ni la experiencia. Y solo se dejan utilizar. Entonces yo espero que no sea el caso de Wendy. Pero a ver, antes de irnos a la nota. ¿Qué partido político ustedes creen que quiere fichar a Wendy? A ver, díganme, los leo rápido. Rapidito, si es que... ¿Qué partido político creen que quiere a Wendy de candidata allá en León, Guanajuato? Mm, Renacimiento Cósmico dice, tiene que ser raíz... Gracias por este, gracias a este remedio que me pasaron, no me dio ni me dará. Tiene que ser raíz, sí, sí tiene que ser. La raíz es mejor, pero si no tienes raíz, el, el jengibre en polvito es bien práctico para que se lo pongan al huevito, a la comida, todo lo que cocinen, ahí pónganle tantito. A las ensaladas frescas, también tantito jengibre y le da un toque bien rico, bien rico. Yo tomo agua en ayunas con jengibre y limón, dice Isabel, saluditos. A ver, bueno, ya los estoy leyendo. La pregunta fue, ¿qué partido político creen ustedes, público, conocedor, que quiere a Wendy en sus filas y la quieren postular para un cargo político en León, Guanajuato? Bueno, ya están comentando. Blanquita Casas, Morena, pregunta. Mary Lex dice que el PAN, Carmelita Mejía que Morena, Adriguti el PRI, Enrique Díaz que el PAN, Isis Nostradamus el PRI, el PAN, Morena, Movimiento Ciudadano. Dice Medusa que el populachero, Zetalim dice que Morena, movimiento ciudadano, que el pan, el pan, Morena. Bueno, pues a Wendy la quieren. De, can, de hecho, hay varios que se la están ya, este, pues no se puede decir que peleando porque ni siquiera ella se ha pronunciado al respecto. Yo quiero pensar que Wendy no va a tardar mucho en pronunciarse y salir a decir qué opina sobre esto, porque ya varios alzaron la manita y dijeron: Queremos a Wendy. Ay, pues si tontos no son, ¿verdad? Bueno, pues es el PRI. Sí, sí, sí. Sí. La dirigencia del PRI de León quiere a Wendy. Vamos a ver esta nota. Y yo espero, de verdad, que Wendy solo se ríe y les diga: ay, gracias, chicos. Gracias, pero no. ¿Verdad? Como dijera Alejandro Sánchez, los agradezco, pero no. La dirigencia considera en un intento casi desesperado. Invitar a la integrante de las perdidas y protagonista de la Casa de los Famosos a ser la abanderada en el proceso electoral. Tiene otros posibles candidatos, pero no ven con malos ojos a la popular coesillense. Bueno, ahí está. León. Mientras los demás partidos políticos barajan sus cartas para seleccionar al candidato que los abandere en el próximo eh, proceso electoral para la presidencia municipal de León, fíjense nada más, ¿eh? Para la presidencia municipal de León, el Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, parece inclinarse por un perfil con popularidad y carisma que pueda garantizar votos favorables el próximo 2 de junio del 2024. Y hablando de leoneses y leonesas que reúnan la simpatía de propios y extraños, más allá del favoritismo político, está Wendy. Ya hace tres años el PRI. Se inclinaba por otra figura entonces en el candelero y querido por todos, el futbolista Nacho González. Pero lo de hoy, lo de hoy, es Wendy, con una fama encumbrada por su participación en la Casa de los Famosos. En la dirigencia del tricolor, o sea, se del PRI en León, así lo consideran, de acuerdo con lo revelado por integrantes de la propia directiva local. Obviamente no es la única carta que consideran, pues también cuentan con la posibilidad de que repita candidatura Juan Pablo Marón. Eh, pero bueno, aquí dice cuántos votos obtuvo, pero bueno, en, en, en concreto y en resumidas cuentas, el PRI de León, Guanajuato, quiere a Wendy para que sea su candidata en las próximas elecciones para la presidencia municipal. De ahí que haya surgido primero como una posibilidad que a más de alguno le pareció una broma. Y cada vez con más fuerza y ya dando vuelta en la cabeza de los directivos, postular a Wendy Guevara al frente de la planilla por la presidencia. Pues yo no sé qué va a opinar Wendy cuando se entere de esto. ¿Qué va a decir Wendy? Yo insisto, ojalá que les diga que no, ojalá que les dé las gracias y que Wendy de verdad, porque imagínense ustedes cuánto dinero le van a ofrecer, porque eso pasa con los famosos cuando los usan para algún cargo público, les ofrecen mucho dinero, porque en realidad ellos solo ponen la cara y no es que ellos vayan a trabajar, no. Quienes hacen el trabajo duro, el trabajo fuerte, pues son todo su equipo de asesores, puestos por el partido político al que pertenezca ese famoso. Ellos no hacen nada porque no tienen experiencia y no tienen la menor idea, ¿verdad?, de lo que es eh, promover leyes. En fin, entonces hablando propiamente de los diputados, porque hay muchos famosos que han pasado por la Cámara de Diputados y por el Senado de la República. Pero, ¿se imaginan a Wendy de alcaldesa de León? No, por favor. Y no porque ella no tuviera la capacidad de prepararse para ello. Pero es que, híjole, híjole, yo los leo mejor. Yo no quisiera opinar mucho, prefiero leerlos. A ver ustedes qué opinan. Mi gente de León anda por aquí polvo de momia. ¿Qué les parecería Wendy Guevara como presidenta municipal? ¿Qué les parecería? Eh, tenía que ser, ahora el PRI ya no saben cómo seguir engañando a la gente. Solo les gusta usar a la gente para sus fines políticos sucios. No conocen la vergüenza. <laughs> Todo eso dice Betsy Pau. Todo eso dice Betsy. Ojalá que diga que no. Pues ojalá, Marianita. Eh, Enrique Díaz Fajardo, la quieren para manipular y si sale algo mal, la van a culpar a ella. Eso es lo peor, efectivamente, tienes toda la razón, eh, no puede ser, no puede ser, Monique, por eso México está como está, te aseguro que la gente votaría por Wendy, qué horror, el stalker de Spencer, es que ese es el punto, querido, que la gente votaría por Wendy, ahorita todo lo que Wendy haga o diga, la gente va a decir sí, lo que diga la patrona, eso es, entonces si Wendy acepta, y al rato la andamos viendo ahí en este, en los mítines políticos y pidiendo el voto a la gente, aunque no lo necesite propiamente, la gente votaría por Wendy. Sí, sí te creo que la gente vota, votaría por Wendy. Pensé que el PRI, dice Me Vera, pero lo pensé mejor y creí que Morena. No, pues ya vieron, es el PRI. Uh, el té de orégano, laurel, clavo, endulzar con miel, dice Margarita Lorena para subir las defensas. Gracias. Gaby, Abril. Hola, yo creo que si Wendy aceptara, se acabaría su carrera. Sí, mi amor, totalmente de acuerdo. ¿eh? Sí, porque hoy en día estamos hartos ya de los famosos que se meten a la política solo porque les pagan un dineral, pero realmente ellos no terminan haciendo la política ni gobernando, ni dando ideas, ni proponiendo iniciativas de ley ni nada son otros los que lo hacen entonces esperemos que Wendy les diga que no el mejor ejemplo wow dice Isabel es un hecho que la gente votará por ella sin analizar las consecuencias pitalu eh, pues vean cómo estamos ¿Vean? este pues sí básicamente ¿Mm? mira ya si sí, está aquí nuestro querido polvo de momia dice buenas noches hola buenas noches polvo ay bien educado polvo como siempre Polvo comenta que en León soy, son muy mochos, con puro golpe de pecho, y que aunque quisiera que no votarían por ellos o a que no ganaría. ¿En serio, Polvo? Ni con toda esta popularidad que tiene ahorita Wendy. Elena Sánchez, ay Monique, qué pesadilla que piensen así, puro pan y circo al pueblo para seguir robando sin piedad. Pues, que te dirmo que te diga que no, mi amor. Tienes toda la razón, Elenita Chio Gómez, saludos a Poncho, que se recupere pronto. Muchas gracias. Eh, ojalá que diga que no, pues ya veremos. Yo también pienso que Wendy va a decirles que no, ¿eh? Yo pienso que ella les va a decir que no. Marita Layo Hermosa, le mando un abrazo con todo mi cariño, como siempre. Buenas noches desde León, Guanajuato. Agustina Zavala, abrazos. Eh, María Sandra Hernández, hola, buenas noches. Saludos desde Metepec, estoy muy feliz. Ya uh, una bacteria que tenía en mi cuerpo desde diciembre, ya se fue, gracias a Dios. Hoy el médico me dio de alta. Bravo, María Preciosa. Hasta Metepec te mandamos un abrazo y celebramos, mi amor, por tu buena salud. Eso es todo. Muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Abrazo. Viquirina, saludos con cariño. Mi amor, gracias por tu donativo. Qué hermosa eres. Dios se los multiplique. Muchas gracias, familia. ¿Quién más opina? Uh, hasta Nessa, nuestra querida Chio Salas, gracias. Eh, mm, mm, que se recupere Poncho, que Dios... Eh, le dé su sanidad. Muchas gracias, mi amor. Lo vamos a cuidar muchísimo. Por eso ya quiero rápido, irme rapidito para ir a ver qué ocupa mi marido. Pinky Towers, acá en mi rancho Alegre, anda eh, el rotavirus. Un día temperatura alta, diarrea y al otro día se acabó el problema. Ay, mi Pinky, a cuidarnos todos, mi amor. Un abrazo enorme. Mis mejores deseos para que se alivie Poncho. Bendiciones. Gracias, Sol y Villegas, tan linda. Muchas gracias. Eh, Morelos está prácticamente abandonado César Lagunas pero pues ya, ya ves que el gobierno tiene otras cifras y otros datos Sana Pacheco, buenas noches, te agarré en vivo mándale un saludo cariñoso a mi sobrina Valeria la amo, está de visita unos días en mi casita pongo tu video y me dice jaja, ja, su monique, ¿verdad tía? <laughs> hola Valeria, preciosa un abrazo mi amor, gracias a las dos Anita Pacheco, muchas gracias yo la favela, no haya que hacer el PRI porque ya está bien Quedado, quedado o quemado, o las dos, mi amor, o las dos. Piensan que con Wendy se irá de nuevo para arriba el partido. Mm. Mari López, cuídense mucho, que Ponche se recupere pronto. Muchas gracias, mi amor, gracias. Ay, Monique, esperemos que tu esposo esté bien, te abrazo fuerte. Mi querida contadora Angelina Flores Agal, gracias, mi amor, muchas gracias. Eh, recuerdo cuando Paquita la del barrio estaba de candidata y le preguntaron que qué iba a hacer, y Paquita contestó: Pues no sé, aquí me traen, sí me acuerdo que fue, fue muy polémico el caso de Paquita La del Barrio. Saludos y bendiciones a los dos, a Poncho y a Monique, Bernarda López, muchísimas gracias, abrazo. Saludos, Mary Ocknall un abrazo muy fuerte, gracias. Bueno, vayamos entonces, ya terminamos con lo de nuestra querida Wendy por hoy. En León no somos muchos. Pero si sí, la mayoría es panista, sería interesante ver si gana la popularidad o la zona de confort panista. Aime Vera, bueno, como ejercicio social sería muy interesante. Tienes toda la razón, Aime. Pero, ¿para qué hacemos experimentos? No, mi amor, no, 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 no. no. Ay, qué linda. Angie, Angie Flores Agarra, un abrazo enorme, mi amor. Gracias. Salud para ti, tu esposo. Bendiciones, todo estará bien. Yo también así lo creo, ¿verdad? Bendiciones, bendiciones a todos, a todos. Que todos tengamos salud, porque si no, nada más no hay nada. No hay nada más. Un abrazo, mi amor, y que Dios te lo multiplique. Diría que dice, que diría Bukele, ya se me fue. Eh, ah, que diría el Buki, no les digo, pues conmigo. Irmita Pérez diría el Buki, ¿a dónde vamos a parar? Pronta recuperación a tu esposo, Mirnita Reina, gracias, mi amor. Muchas gracias, Betsy, muchísimas gracias también, Sandy. Sergio Mayer se lo propuso, dice Sandy. Pero Mayer no está en el PRI, mi amor. No sé si vaya a estar en algún futuro, pero pero pues no. Ya vimos que aquí es directamente la dirigencia del PRI de, de León de, de la local, que son los que quieren postular a Wendy para la presidencia municipal de León. Bonita noche, Heradia Méndez, gracias, mi amor, a cuidarnos todos. Buenas noches, Sergio se lo propuso a Wendy. Raquel, Ábalos, hola, yo también estoy con este virus desde el viernes, pero me recupero escuchándote. Saludos desde Colima, Raquelita, un abrazo fuerte, mi amor, gracias. Pita Lu, saludos. Bueno, vámonos con lo de Gloria Trevi, con lo de Sergio Andrade, con lo de Raquenel. Se llevó a cabo audiencia nuevamente y bueno, pues... Raquenel de entrada, ella se asume y se declara mmm, una víctima, igual que todas las demás. Ella no acepta su culpabilidad, no acepta lo que le están achacando o de lo que le están señalando. Y yo creo que se va a manejar y mantener en esa postura Raquenel, aunque espérense, porque aquí va, se va a generar una polémica muy fuerte. ¿eh? Mm. Les digo, sí me siento rara, ¿eh? tengo de hecho mucha, mucha sed. Pero bueno, vieron ya la serie de Gloria Trevi. Y he visto que gente dice que no les gusta la serie de Gloria. Yo no he podido ver tantos capítulos como quisiera, la verdad, porque estamos todo el tiempo con los en vivos, ¿a qué hora, verdad? Pero una revelación muy fuerte que hizo Gloria Trevi en su serie. Que seguro va a causar la reacción de Raquenel Portillo. Yo, yo la espero, ¿eh? Yo espero que Raquenel en cualquier momento se pronuncie, e incluso la propia mamá de Raquenel. Porque, bueno, pues en la serie de Gloria Trevi se deja claro que supuestamente la mamá de Mari Boquitas tuvo su romance con Sergio Andrade. Imagínense ustedes eso. Que también. Se había rumorado hace mucho tiempo que supuestamente Sergio Andrade había tenido algo que ver con la mamá de Gloria. Pero eso se quedó ahí. O sea, nunca salió alguien como para confirmarlo. Pero que Gloria esté contando que Raquenel le platicó a ella que su propia mamá se metió con Sergio Andrade cuando ella ya era su esposa, imagínense ustedes. Qué feo, eh? Y entonces, cuando pasa esto, yo me acuerdo perfecto de que en el podcast de Raquel, su propia mamá platicó que sí tenía, que incluso trabajaba para Sergio Andrade, que él la mandaba a sus casas y que hacía esto y que le hacía varias diligencias a Sergio Andrade. O sea, sí tenía contacto y un vínculo con él. Y pues así como lo hemos visto en la serie de Gloria, Sergio Andrade arrasaba parejo, ¿eh? con la secretaria, con las muchachitas, con este, con este. Fíjense, una cosa que yo estoy esperando ver en la serie de Gloria Trevi es la siguiente. En una de las entrevistas que dio Gloria recientes, promocionando la serie, el entrevistador o entrevistadora, no recuerdo, eso es X. Lo que me acuerdo perfecto son las palabras de Gloria. Cuando le dijeron, bueno, es que Sergio Andrade le hizo daño a muchas mujeres. Y Gloria dijo, y a hombres también, y a hombres también. Eso sí va a ser así como este. totalmente random. Si vemos en la serie de Gloria pasajes donde pues Andrade con caballeros, imagínense ustedes. O sea, no respetaba a nadie este señor. Esa es pregunta, ¿eh? no, es, no es afirmación. Pero yo sí estoy esperando que Raquel reaccione y su mamá y se pronuncien y digan algo. Aunque Gloria dejó muy claro, ¿verdad?, eh, que los personajes dentro de su serie están intercambiados. O sea, que una cosa que pudo haber hecho en la vida real Aline, van a ponérsela como si lo hubiera hecho Raquel o Carla la Cuesta o cualquier otra de las chicas, pero eso a mí no me gusta porque entonces vas a asumir que una que Raquel hizo algo muy horrible que en realidad pudo haber hecho Alin o cualquier otra de las muchachas. No sé por qué lo hicieron así en realidad, no lo sé, pero pues bueno, eso es por un lado, eh. Esto sí va a estar de escándalo, o sea, imagínense que Sergio Andrade también con las mamás y entonces. Esta pudiera ser una justificación de por qué, o una respuesta a la pregunta que todos nos hemos hecho siempre, ¿por qué ninguna de las chicas, a excepción de Karina Yapor, que en realidad no fue Karina, fueron los papás quienes demandaron a Sergio, no propiamente Karina, pero por qué nadie demandó a Sergio Andrade? ¿Será que Sergio, dentro de su mente perversa y siniestra, tomó sus precauciones y será que grabó o les tomó fotos? A las mamás de las muchachas. Porque de verdad, vamos más allá, vayamos más allá. No es normal que ninguna antes lo haya demandado. No, esto no es normal, ¿eh? de verdad que no lo es. ¿Será que las tiene de ahí con eso agarrada Sergio Andrade? Porque mucho se dijo, y no lo estoy afirmando, es ¿eh? que supuestamente Sergio. Habría tenido algún encuentro con la mamá de Gloria Trevi. Pero que con la mamá de Raquenel y con otras tres mamás, Dios Santo, no, pues si estamos hablando de un ser de verdad, este, desquiciado, desquiciado. Entonces, bueno, pues esperemos a ver qué dice Raquenel, qué dice su mamá, y si no empiezan las procedencias legales contra la serie, contra la productora, contra Televisa, contra Gloria. Aunque Gloria deje en claro que eso se lo platicó a ella, Raquel, pero que a ella no le consta. Pero en la serie por lo pronto lo muestran. O sea, imagínense ustedes qué fuerte, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si se comprueba que efectivamente él se metía con las mamás, o con algunas de las mamás de las chicas, pues ahí está nuestra respuesta, que nos hemos hecho por años. Porque nadie antes demandó a Sergio Andrade y entonces yo me pongo a pensar, pues no pudo haber sido la mamá de las de la Cuesta porque ella vivía en Puebla y estaba casada y nunca se supo que tuviera un vínculo una relación este con Andrade. Es más, todo el contacto lo tenían los papás de las de la Cuesta con Gloria y con las chicas cuando acompañaban a las muchachas a visitar a su familia. No iba Sergio, no. Eh, Aline Hernández. Alín. Eh, pues es que para que Aline esté demandando a Sergio, entonces podemos descartar a la mamá de Alín. La podemos dejar fuera de esta supuesta lista de mamás que se habrían involucrado con Sergio Andrade. Imagínense ustedes. Y esto podría darle un giro a la historia. Imagínense que cuando notifiquen a Andrade. Y que tenga que sí o sí presentarse a atender esta demanda. Imagínense que, ay, por casualidad, ay, se filtraron fotitos, ay, hay videitos. Sergio Andrade ya no tiene nada que perder. Su reputación ya no existe. Ya no existe su reputación. Pero las mamás de esta chica sí tendrían mucho que perder. Muchísimo, muchísimo en caso de que esto fuera cierto. Escándalo, escandalazo, ¿eh? Del tamaño de la luna. Se lo imaginaban ustedes, esperaban algo así ustedes? Les digo algo yo no, yo no. Yo mm no, -mm. de verdad es que estoy sorprendida, muy muy sorprendida. Iván Fernández, hola Iván, hola, ¿cómo estás? Hacía días que no te leía en el chat. Te amo Monique. Eres la número uno, te juro que me... Ay, Iván, qué lindo eres. Yo te mando un abrazo, mi amor. Qué hermoso eres. Muchísimas gracias. Sofi Torres, bonita noche. Hello, mi Sofi. ¿Quién más opina? Ivón González, yo creo que Sergio le dio eso a... ¿Qué? Ah, dice Ivoncita que ella piensa que Sergio Andrade le dijo eso a Raquenel, que se había metido con la mamá de Raquenel solo para alejarla de su mamá, pero que fue mentira. Mira, buen punto, buen punto, me gustó y boncito, me gustó, puede ser, así como era de perverso y que hacía que se pelearan todas contra todas, ¿verdad? No suena descabellada, ¿eh? Tu, tu descabellado tu comentario o tu teoría, mi amor, fíjate, muy interesante. Entonces, si anda de nuevo el bicho, eh, vas a creer que mi hija jamás le dio, mm, es más, tengo como cinco años que no me da ni una gripe. Ni del estómago me enfermo, mando muchos besos, Úrsula Contreras, un abrazo fuerte, mi amor, abrazo enorme, enorme. Refresco sabor del rojo, dice. Wendy aún es buena persona, la política la cambiaría, por eso no, 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 no. No, 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 no. Hay que decirle a Wendy. No, Wendy, diles, tú diles que no, maná, diles que no. ¿Quién más? Rosy Blue, ay no. ¿Qué pasa si Gloria mamá hasta tuvo un hijo? Ay no, mi amor, imagínate, no, 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 no. After Effects, Bonita Noche, Liora, Liora Alife, si ¿sí será Alife, mi amor? Eh, Sergio, me supongo era un cemental que tenía las señoras e hijas bien contentas, todo un libertinaje. Pues mira, 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 te platico que salió, ay, se me olvidó el nombre de la compositora de la canción de Pelo Suelto, que es una tipa y me cae súper bien, Mari Morín, salió Mari Morín, a decir que, bueno, pues ella también estuvo, pasó por ahí, y que a ella le tocó, pues también lamentablemente, pasar por los brazos de este sujeto. Pero que como ella ya había tenido antes novios, a diferencia de todas las demás chicas, ¿eh? que ella ya incluso había tenido intimidad con varios de sus novios, que cuando llegó con Andrade pudo darse cuenta por qué escogía a puras... Eh, pues casi niñitas, y que porque les prohibía que no tuvieran novio y que si habían tenido novio, pues las descartaba. Que porque Sergio Andrade tiene un pequeño problemita, pequeñito problemita, ¿verdad? Y, y eso lo dijo Mari Morín, eso lo dijo Mari Morín. Entonces, no creo, mi amor, ¿eh? no, no lo creo. Más bien tenía esto como de engatusar a la gente, con su palabrería y ya sabes, más bien pienso que habrá sido por ahí pues es que Sergio tenía la edad para andar con las mamás, no con las niñas, Leslie Elizondo. Pero imagínense que eso fuera cierto. Y que entonces, que esto se destape en una corte, sí podría tomar otros tintes, ¿eh? Y entonces ahora sí a ver las mamás ante la autoridad. Imagínense ustedes, ¿eh? El peliculón, el peliculón. Eh, que se recupere muy pronto, Ponchito, Anita Parsa gracias, mi amor, gracias por todos sus buenos deseos. Desde Venezuela, Fanny Ríos, hola Panita, un abrazo hasta Venezuela, mi amor, muchas gracias. Hola, Selene Muñoz, adorada. Lidia Elizabeth, Monique, Belinda cumpleaños, hoy, hoy es cumple de nuestra bella y hermosa Belinda, efectivamente. Eh, Iba a decir, bueno, sí, que tengo un año maravilloso, pero es que pura cosa bonita está pasando en la vida de Belinda. Besos y abrazos, Reina Hermosa. ¿Quién más? Leslie Elizondo. Pues es que Sergio tenía la edad, bueno, ya lo leímos, para andar con las mamás, no con las niñas, efectivamente. After Effects dice, tal vez será eyaculado. ¿Qué es eso, After Effects? A ver, ¿qué es eso, mi amor? <laughs> Ay, After Effects. No, 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 te volaste la verdad. ¿eh? Y las mamás... Qué moral tan distraída, Leslie. Sí, 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 sí. Sí, la verdad, qué cosa, ¿eh? en caso de que sea cierto. Normita Herrera, te mando un abrazo, gracias. ¿Quién más? Um, Fide Romero llegando y dejando mi like. Gracias familia por sus likes, que son bien poquitos likes, no sean así, ándenles. Ándenles, esta ni se la sabían, yo tampoco, pero bueno, ya se los dije, ándenle, pongan un like, no sean así. O se les va a aparecer Sergio Andrade en la noche, bueno, en la madrugada. Cuando se levanten al baño a hacer pipí en la madrugada, ¿quiénes se levantan a hacer pipí en la madrugada? Yo, yo. Pero yo no cuento, yo no cuento. A ustedes sí, si no ponen su like, fíjense, se van a parar en la madrugada a hacer pipí. Y entonces van a abrir la puerta del baño y cuando prendan la luz. Van a ver la cara de Sergio Andrade en el espejo. Y no quieren eso. Yo tampoco quiero que les pase eso. No. <laughs> Ay, gracias. Ya subieron los likes. Los amo. Son unos hermosos. <laughs> Ay, Dios mío santo. <laughs> Oigan mis ojeras. Vean, anoche no dormimos nada. Desde anoche se puso mal poncho. Horrible. Él tuvo una pésima noche vomitando mucho y mal. No, no hemos dormido, literal. Pero yo como que me entablé. Me entablé y y ahorita este, estoy viendo mis ojeras horribles pero es por eso porque la verdad no hemos dormido dónde están las mamás posdata me llegó mi libro muchas gracias Marta ya te llegó el libro mi amor ay luego me comentas qué te parece el libro mi vida gracias gracias a toda la gente que ha estado pidiendo el libro el libro que escribimos eh, mañana porque ahorita no tengo a la mano ningún libro pero mañana platicamos porque me han estado la gente me pregunta que de qué libro hablo eh, pero bueno, para la gente que me pregunta qué, qué libro, ¿Qué, qué, por qué la gente dice que es un libro. Bueno, les platico que hace algunos años publiqué un libro que se llama eh, Urgente Expediente Salvador Cabañas. Es un libro donde doy cuenta sobre la realidad del de exfutbolista de la América, Salvador Cabañas. Y en este libro cuento lo que pasó esa noche en el barbar, esa madrugada, mejor dicho, en el barbar. Eh, con quienes estaba él dentro del barbar. En este libro tenemos entrevistas con la ex esposa de Cabañas, con dos de sus ex novias y tuvimos acceso a su expediente médico y cuento pues el, el, el terror que vive Salvador Cabañas actualmente en Paraguay. Entonces, pero mañana, mañana les platico. Ahorita ya estamos leyendo últimos mensajes para despedirnos. Y ya mañana les muestro el libro para la gente que. Porque tenemos mucha gente nueva en la comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a Trending News. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero un libro, dice Fide, gracias, mi amor. Mañana, mañana este, leemos un poquito, algún capítulo, para que vean de qué va el libro. Eh, pero yo les agradezco muchísimo, de verdad, gracias. Selene Muñoz, gracias, mi amor, qué linda eres, gracias. La historia de Andrade suena a película. De un agresor serial, qué horror, pital. Pues es que lo es, eh. lo es, mi vida. Qué, de verdad, qué cosa de tipo, eh. Mm. ¿Tú estuviste con Cabañas en el bar Barmonic? No, Isabel, no, mi amor. Yo lo conocí a él poco antes, poco antes. Ya saben que yo le voy al América. Y yo lo conocí poco antes en... Eh, por otros jugadores, en comidas básicamente, en casas de, de los futbolistas eh, en reuniones, en fiestas ¿no? este, pero bueno, ya mañana les platico un poquito más va. ¿quién más? Vikerina, Vikerina, un abrazo hermosa Yomerita Julia, cuídate mucho porfas, pronto saluda a Ponchito, gracias ¿se podrá comprar el libro en línea? ¿cómo podría hacerle? Zetalim, gracias mi amor miren, el libro yo lo publiqué en Amazon pero no lo compren en Amazon el libro impreso, porque a mucha gente le llegó mal. Amazon trabaja con muchas imprentas en el mundo y según de donde tú seas, a esa imprenta le manda a imprimir el libro. Entonces, lo, no, no, no saben, la gente se empezó a quejar de que les llegaba mal el libro. Entonces, lo, lo quité, el libro impreso, lo saqué de Amazon, solamente se quedó la versión digital, pero, este... Pero también ya la vamos a quitar, la verdad. Ya está, la vamos a retirar. Y lo pueden adquirir con nosotros directamente. Y les llega así, ah, rapidito, rapidito les llega. ¿Quién más... Mm. Iván Fernández, pido disculpas públicas si Monique tiene... Bueno, esposo, yo creo que quieres decir. Realmente su esposo debe estar agradecido con la vida. Es difícil encontrar una mujer tan preparada y elegante para. Pero... ¡Ay, Iván, muchas gracias! No, entendemos todos que es una broma, mi amor, no te preocupes. Entendemos que es un, un, una broma y que no lo haces con mala intención ni con faltarme al respeto a mí, ¿verdad? No te preocupes. Ya tiene rato que no leo comentarios de Michael. El amigo de Claraquía. Michael, ¿dónde andas, Michael? Ándale, vuelve al chat. Es que ustedes lo asustaron. Ustedes son los culpables. Sí, ustedes corrieron a Michael Arregue. Ya no viene su hermano, ya no viene Linda, ya, ya no han venido. Y no me digan que no se divertían con Michael Arregue. A mí me cae súper bien, así que Michael Arregue, Michael Arreigue. tío, por favor, hazte presente. Manifiéstate, tío, manifiéstate, tío. ¿Cuántas teorías y suposiciones respecto al caso Andrade? No dejamos de tener más dudas que respuesta, Rubí Galván. Así mismo es. Uh -huh, uh -huh. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Dolores Escobar, tengo 55 años de ser americanista. Ay, mi vida. Bueno, yo no tantos como tú, pero chocalas, pero chocalas, mi amor. Qué bonito decirle a la América, se siente bien bonito, bien bonito. Gusto en saludarte, mi esposa Raquel Trending 60 me envió a verte. Hola Oscar Torres, muchas gracias. Por favor dale un besito a mi querida Raquel y dile que muchas gracias. A los dos saludos. Lo que comentaste de que se nos va a parecer Sergio Andrade, <laughs> Andrade entra en las historias de terror de Poncho y Polvo de Momia, Angie Martínez. Polvo, ¿incluyen en sus historias de terror algún día? pues la historia de Sergio Andrade, porque es una historia de verdad de terror, macabrónica, como dice el polvo de mami. ¿Quién más? Mm, no, Monique, Michael es, código rojo, dije, dice Yannick no, 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 nos cae bien Michael Arreye. Eh. Betsy Pau, otro abrazo, Colibrí, hola, siempre te veo es la mejor, ay, muchas gracias. Saludos a Poncho, los quiero mucho, Dios me los bendiga siempre. Colibrí igualmente a ti, mi amor, que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Muchas gracias. Deseando que Ponchito tenga pronta y total recuperación, gracias Rubí, qué linda. Código rojo, que con torretas, sirenas y alarmas de emergencia, dice Isidro. Buenas noches, te veré en repetición, voy saliendo del trabajo, ya di mi like. Rafita, gracias Rafa Leonardo, un abrazo. Ese tema de Andrade, Treve y Raquenel está más retorcido que un alambre de púas. Gloria tiene un talento tremendo, pero también me parece que su psicopatía es muy similar a la de Andrade. Ay, tú crees, tú crees eso. Yo soy de León, Guanajuato y no, para nada votaría por Wendy, dice Agustina Zavala. Carmelita Castañeda, otra vez, saludos. Elpi Trending, gracias. Miriam, no, Marianita Trending. En la entrevista de Daniela Iturbide, donde dice Gloria que también le hizo daño a algunos hombres. Fue con Daniela Iturbide. Gracias, mi vida. Gracias, gracias. Eh, Ramona Vaca. Hola, Ramona, me encantó tu nombre. Ramona, un hombre fuerte, de mujer fuerte. Eh, Monique, tu esposo es Ponchote, porque yo lo veo, pero no sé si es el mismo que Ponchito que mencionas tú. No, mi amor, este, le mando saludos a Ponchote. No, mi esposo es Ponchote Loth. Poncho TV Ponchito, o sea, aquí la comunidad le dice Ponchito, pero es Poncho, mi amor. Poncho te es mi esposo. Enrique Díaz, que se aparezca Sergio Andrade en traje de mi... <laughs> no, qué susto, mi amor, imagínate, qué susto. Que se aparezca Andrade, sí, pero en la corte, en Los Ángeles, California. Sí, que se aparezca, por favor. Selene dice, Gael es futbolista de corazón 100% americanista. Él sí sabe fútbol. Ay, nuestro Gael adorado. Muy bien, chicos, muy bien. Aquí llegando y dejando mi like, y te veo en repetición porque mañana tengo que madrugar. Susi Cortés, abrazo enorme, mi amor, descansa. Linda noche, Teresita Vázquez. Buenas noches, hola, hola a todos. ¿Tienes envíos a Estados Unidos del libro? Um, fíjate que no hemos enviado a Estados Unidos, mi amor. ¿Hay envíos? Sí, lo que no sé es cuánto cuesta. Ah, algo importante. Todo lo que resta de agosto y todo septiembre, el envío del libro va a costar 130 pesos, si no me equivoco, 130 pesos. Poncho hizo un acuerdo con la paquetería y va a costar solamente 130 pesos el envío, lo que resta de agosto y todo septiembre. Déjame checar, mi amor, danos la oportunidad de checar, eh, pero dime en qué parte de Estados Unidos estás, porque ya ves que es por código postal, entonces nos lo piden en la paquetería para cotizarnos. ¿Será que es parte de la defensa de Gloria y Sergio decir que Sergio tuvo que ver con las mamás? Gloria sigue perdida de amor por él. La creo capaz de todo, dice Isabel. ¿Por qué son así con Gloria? A ver, ¿por qué hermosuras de Dios? Rose Ruiz, hola mi amor, ¿cómo estás, vecinita? Uh, he puesto mis likes, he visto pura repetición, pero acá ando. Gracias Rose, gracias mi niña preciosa, un abrazo. Feliz noche Carmelita Mejía, gracias Carmelita Castañeda, descansen. A Nicaragua, mándenme al WhatsApp de Trending el país y su, su dirección para que podamos cotizar por Fermosuras de Dios. Muchas gracias. Teresita, eh, Lazarequi, te mando un abrazo. Patito Tobar, bendecida noche para todos. Que se recupere pronto. Pronto, Poncho. Muchísimas gracias, Pati. Iván Fernández, yo sigo. Eh, tu cosmo, muchos canales, pero tú eres la mejor. Ay, Iván, qué lindo eres. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Viene una serie documental muy buena en Netflix, Lo Oscuro de la Luz del Mundo. Ay, esa va a estar buena. Esa va a estar muy buena. Gracias, José, Juan José Kochtnica. Muchas gracias. Te mando abrazos. Silvi, Arce, eh, ¿quién más dice? Eh, bueno, vamos a mandar... A Silviarse, no la queremos aquí en la comunidad, ¿verdad? Adiós, Silva, Silvia Arce, cómprate una vida, sé feliz, búscate un marido. No, bueno, no. Primero tienes que ser buena persona para que la vida te regale un buen marido, ¿verdad? Adiós, 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 no te queremos aquí. ¿Quién más? Sadi Manualidades. Debemos votar por personas capaces, preparadas, que sepan llevar al país zapatero a tus zapatos. Gracias. Ay, mi Tere Vázquez, qué linda eres. Gracias, Sadi Bijuham. Eh, mi vida dorada de Gloria Trevi no solo luchó contra las acusaciones, también ha luchado por levantar su carrera y otros fantasmas. Por eso la comprendo, ya que también perdió a su bebita y perdió mucho dinero. Pues sí, imagínense la fortuna que hizo Gloria Trevi en la primera etapa de su carrera. Todos se lo quedaron todos, ¿eh? Y todas, ¿verdad? ¿Verdad? Pero Gloria no vio un peso de todo lo que ella trabajó y de eso no las vio quejándose a ninguna nadie habla de eso ojalá Gloria lo ponga en la serie ¿eh? ojalá que Gloria lo ponga en la serie y ojalá que Gloria algún día mmm, les exija que le devuelvan su dinero las casas las casas que pagó o que se compraron con todo su trabajo verdad ridículas hay todas contra Gloria, pero no las vio quejándose, ¿verdad?, de todos los beneficios que obtuvieron mientras Gloria se quedaba encerrada en la cárcel. Eso es ser malvadas y perversas, ¿eh? Y todavía, todavía van y la demandan todavía tienen el cinismo de demandarla muchos años después. ¿Mm? Blanquita de León dice: hablando de libros, ya no se ha escuchado a Anabel Hernández. Yo creo que va a estar escribiendo otro libro, ¿no? Mari Pérez, hasta Dallas, Texas. Eh, me gustaría el libro, estoy en... Ay, mi amor, pero mándamelo por WhatsApp. Mándale. Pa... Bueno, déjame, le tomo foto aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a tomarle foto. Tu código postal para que coticemos el envío. Ahí está. Mm, ¿Quién más? Eh, Carmelita, Poncho, aliviate pronto. Muchas gracias. Gracias, Emita, por tus buenos deseos para Poncho. Que pases buena noche, que Poncho se mejore. Setalim, gracias. Mm. Mi Betsy Pau, un abrazo fuerte, mi amor, qué linda eres. Bueno, pues vámonos, vámonos a descansar. After Effects, muchas fueron presionadas por Azteca para hablar mal de Gloria o las encarcelaban. Pues, ¿qué les digo, mi amor? ¿Qué les digo? Teresita Vázquez en Georgia, gracias, mi amor. Voy a checar Georgia también. Muchas, muchas gracias. Pero ocupo el código postal, sí, te lo piden la, las mensajerías, siempre el código postal. Cinti la consentida, descansen. N. Castillo Hermosa, descansa también. Angie Márquez, muchos de los que comentan en el chat y por lo mismo no nos puede leer a todos, no se enojen, dice Angie. ¿Quién más opina? Mm. El día que Gloria demande a Sergio Andrade por lo de su hija, ese día creeré todo lo que diga Gloria. Trevi dice yo, merita Julia. Tiempo el tiempo, vamos a esperar, vamos a esperar. Es que no me gusta escribirte el WhatsApp ya que lo saturan, pero como ya les habíamos dicho, el WhatsApp se va a quedar para todo lo que es la ropa y los libros, ¿verdad? Y emergencias para ustedes que ocupen algo. Gracias Marianita. Oh, mmm, quién más anda por aquí, Chio Ramos. Buenas noches. Estoy en Pachuca. Pero código postal, mi amor, siempre nos piden código postal. Bonita noche, Iván. Gracias, me encanta escuchar tu canal. Ay, muchas gracias, Iván. Gracias, te mando un abrazo enorme. Irmita Maciel, saludos. Salome González, Marisela Guzmán también linda noche. Hasta Zacatecas. Eh, ¿te estás con... ya me estoy congelando, en serio. Bueno, es que ya no estoy, ya no tengo mi monitor, ya lo cerré. Silvi Gómez, un abrazo, mi amor, desde Cancún para ti, Cinti, La consentí otra vez. Gracias. Vámonos pues a dormir, familia. Son las... ¿Qué hora es acá? Ah, 11.47, es que empezamos un poquito más temprano. Pues ya está, family. Gracias por el favor de su atención, gracias por su preferencia. Vámonos a descansar. Ay, pero espérenme, les voy a compartir un video tan hermoso. Es, es uno de los videos más hermosos que he visto en tanto tiempo. Y para que nos llevemos eh, esta imagen... ¿Verdad? A la camita. Sí, sí, sí. ¿Dónde? Ay, aquí está. Dios mío santo, qué cosa... Yo siempre he dicho que los animales deberían gobernar el mundo. Y este video lo corrobora. Véanlo y ahí ustedes me dicen si no. Vean, por favor, esta. O sea, es la escena perfecta: un niño y un animal. En este caso, un bebé y un perrito. Vean, por favor, lo que hace esta, este perrito, que quiero pensar que es perrita. Vean la inteligencia de los animales. Vean nada más, ya tapó al bebé. ¿Qué va a hacer ahora esta perrita hermosa? Pues va a cerrar la puerta de la habitación para que no le hagan ruido, ¿verdad? Pero espérense, eso no es todo. ¿Ahora qué va a hacer esta hermosura de perrita? Pues le va a apagar la luz para que duerma bien a gusto el bebé. ¿Y después qué va a hacer ella? Recostarse junto a él a cuidarlo. ¿Lo repetimos y cómo no, por favor? Vean nada más. Los animales no nos merecen. ¿eh? No nos merecemos a los animales. Vean la inteligencia de un perrito. Guau, wow, yo estoy, no saben cómo lloré cuando vi este video la primera vez. Porque no merecemos a los animales. Son tan nobles, tan buenos, tan generosos, tan leales. Vean esto. La inteligencia, por el amor de Dios, ojalá que un día los animales gobiernen el mundo. ¿Por qué? el día que eso suceda, este mundo definitivamente va a ser otra cosa, ¿verdad? Un beso, familia, con permiso. Bonita noche, muchas, muchas gracias. Y ya lo saben, a los que no pusieron like, se les va a aparecer Sergio Andrade cuando vayan al baño en la madrugada, ¿sí? Cuando abran la puerta del baño, ahí va a estar Sergio Andrade, pero porque no pusieron like. Besitos, familia, los quiero mucho, gracias. Trending News, noticias que son tendencia. Espérenme, no es que esto lo tengo que agradecer. Ay, Liora, qué linda eres, mi amor. Gracias por tu super mega calcomanía que la acabo de ver. Ni modo de no agradecerte. De verdad, yo, yo no, no, sé, no sé, no sé cómo agradecerles, de verdad, tanta generosidad. Hablando de amor, ese amor que ustedes nos demuestran con estos detallazos. Un beso, Liora preciosa. Gracias, mi vida. Muchas, muchas gracias. Ahora sí vámonos a dormir todos. Bonita noche. Trending News, noticias que son tendencia. Esto es Trending News. New Trending News, noticias que son tendencia. Trending News, noticias que son tendencia. Esto es Trending New News. Trending News, noticias que son tendencia.